L'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, ha explicat que l'executiu local Peníscola ha aconseguit un dels objectius que es plantejava per a este mandat després de crear la regidoria de transparència com a àrea transversal i estratègica. I és que, segons els índexs de transparència internacional per als ajuntaments, l'Ajuntament de Peníscola complix amb la totalitat d'indicadors completats en la documentació requerida, el 100%. Recuerdo que antes de las elecciones había cerca de 40 contratos ya dentro del portal de contratación, no se llamaba portal de transparencia porque la ley no estaba en vigor, pero ya estaban... Eh, este ayuntamiento habiendo dado pasos agigantados en la modernización y en la puesta a disposición de la información a los ciudadanos eh, de Peñíscola y no solo de Peñíscola, sino el que quisiera acceder. Por lo tanto, viendo eh, el mensaje que los ciudadanos mandaron en, la, en las últimas elecciones. Y un mensaje que tuvimos que oír durante la campaña electoral, estructuramos toda la información que ya teníamos dentro de la web municipal y formamos y pusimos en marcha Portal de Transparencia, uno de los objetivos que plasmamos eh, tras las elecciones del 2015, nombrando a Sandra Albiol concejala de, de Transparencia. Uniendo todos los cabos, hoy podemos decir que nadie, absolutamente nadie, nos puede dar lecciones de transparencia y participación. Y nosotros no podemos más que decirles que entren, que pulsen, que lean y encontrarán todos los contratos, todas las acciones contractuales de cualquiera de los contratos. Lo habéis visto hasta de una información que pide una empresa en un contrato determinado o el precio que vale una hamaca delante de eh, un hotel, un, unos apartamentos o, o, o de... O, de un, o del PAD del Sur, cualquier cosa que hay y se ha sacado concurso público está publicada al 100% en la web. Y, y bueno, se podrá retrasar un día, dos, tres, una semana, pero que tengamos que oír ayer, por no lectura, preguntas en relación a los contratos, que tengan acceso a, a las mesas de, de contratación como, como oyentes se les llama y no quieran ir, no sé si porque no tienen tiempo o porque es demasiado trabajo. Y que tengamos que oír preguntas como las de ayer, bueno, es yo creo que, que esto es sintomático. Y toda la información en relación a cada uno de los concejales y departamentos municipales que está a disposición de la gente en esos 80 eh, itas que son los índices de transparencia que recoge a nivel internacional la normativa. Yo La regidora de l'àrea, Sandra Albiol, destacava que el portal es va posar en marxa apenes tres mesos després, a l'agost de, de 2015, quan al juny havia començat la legislatura. se va posar la maquinària en marxa per disposar d'una ordenança municipal i un portal de transparència amb l'objectiu de comptar amb un marc legal i un suport telemàtic que permetís aglutinar i facilitar tota la informació municipal als ciutadans i ciutadanes. La ley de transparencia es una ley que la tenemos que cumplir tanto los gobernantes del PP como, los, como ellos. Esta ley eh, la tenemos que cumplir, evidentemente, eh, y no nos mmm, ponemos nosotros la medalla de que eh, somos 100% transparentes, sino que hay unos índices de internacionales de transparencia que auditan eh, a los ayuntamientos. Eh, Cumpliendo 80 ítems, que Peñíscola los cumple a día de hoy eh, y son los que nos dicen que somos 100% transparentes. Esto es gracias pues, a, al trabajo de coordinación, de asesoramiento de los departamentos de secretaría y de modernización, que son los que han tirado del carro, los que han coordinado, los que han eh, difundido toda la información y han establecido, pues hemos establecido en la concejalía de transparencia que fue una de las apuestas de esta nueva legislatura eh, para formar a, a los trabajadores, para formar a los departamentos y gracias a toda esa incorporación de, a las rutinas de trabajo y a esa formación que se les ha dado en eh, términos de transparencia para poder eh, difundir toda la documentación. Yo pues desde aquí pues agradecerles tanto a Alberto como a Juanjo y a, a todos los mmm, funcionarios del ayuntamiento su implicación en la en la, en la transparencia, en, en la difusión de esta documentación, toda la documentación que se genera, ya de incluirla en, en este portal de transparencia que estrenamos, que mmm, abrimos a, a los usuarios el día 1 de agosto de 2015. Decir que la ley de transparencia entró en vigor en el 10 de diciembre de 2015, Peñíscola nos adelantamos a eso una vez iniciamos la, la, la legislatura. Estuvimos trabajando a contrarreloj para poder eh, abrir al ciudadano este portal de transparencia. Y eh, ya decimos, podemos decir hoy, que Peñíscola es 100% transparente en términos de, de los índices ITA, que son los índices de transparencia de los ayuntamientos, que son los que auditan a los ayuntamientos, repito, no es algo que digamos nosotros porque queremos ser los mejores, no, sino que somos 100% transparente porque hay unos índices que cumplimos y que nos dicen que, que somos 100% transparentes. Pero eso sí, lo tenemos que cumplir nosotros y ellos, que no por mucho hablar eh, son, ya uno se cree que es transparente y participativo. Nosotros trabajamos y hoy... podemos decir que es una realidad que Peníscola es 100% transparente. Passats apenes 20 mesos, el portal de transparència de l'Ajuntament de Peníscola suma ja més de 2.000 documents online i ha completat el 100% dels índexs de transparència internacional per als ajuntaments. Una fita dins la gestió municipal i mostra de bon govern, a més d'exemple indiscutible de l'important esforç de coordinació i integració de les noves rutines de treball de l'equip de funcionaris municipals que encapçala la secretaria municipal i l'àrea de modernització.